hoy en Mundo Moda les vamos a mostrar una línea de ropa para niños que está inspirada en la realeza. Sus creadores aseguran que va a lucir a los pequeñines como si fueran verdaderos príncipes y princesas. Vamos a verlo. Los principitos siempre lucen impecables, unos verdaderos muñequitos. Y es que como parte de la realeza, sus padres gastan una fortuna en los atuendos de los pequeñines. Tranquilas señoras, que sus príncipes y princesas pueden lucir de realeza sin dejarlas en la ruina. Nos fuimos hasta Peki Wu Fashion y Fotografía, la tienda favorita de Alaya y su mamá Adamari López, para ver la más reciente colección. Colores neutros son un sí en esta temporada, mucho color durazno. El blanco no puede faltarle, en vestidos o en blusas, y lo bueno es que este color es bien fácil de combinar con todo. Para los niños, desde un look básico a más ejecutivo. Los estampados son un sí y aquí, señora, no se haga problema si son grandes o chicos. En los pequeños, esa regla no aplica. Los cortes A son siempre elegantes para todas las mujeres. Lo mismo pasa con las mangas con volumen. Super chic. La doble falda está en todo su esplendor, al igual que el azul, que es el color del verano por excelencia. En el caso de las nenas, mamá, tenga en cuenta que los moños son el accesorio ideal para realzar cualquier prenda. Así que ya lo sabe, mami, colores pasteles, estampados y mucho blanco y azul para que luzca como toda una princesa. Ay, 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 a mi hija Lara que no le gustaban los moños. Pero bueno, las pintas completas que vieron allí con zapato, vestido, con todo, van de entre 50 a 120 dólares. No es que sea barato, pero es mucho menos que los precios que paga la realeza de verdad. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Al Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.